El Papa Francisco arribó al aeropuerto José María Córdoba en Río Negro a las 9 y 5 de la mañana. Allí lo recibieron el alcalde de ese municipio, Andrés Julián Rendón, y otras personalidades. El clima no permitió que el Papa se desplazara hasta Lolaya Herrera en helicóptero, como se tenía previsto, por lo que fue necesario movilizarlo vía terrestre, encapsulado, en medio de un gran esquema de seguridad. Su agenda se retrasó casi una hora. Se esperaba que entrara a Lolaya a presidir la Eucaristía a las 10 de la mañana, pero logró llegar a las 10 y 40. Allí lo recibieron los mandatarios de Antioquia y Medellín. Ellos le impusieron el sombrero, el poncho y el carriel que representa la cultura paisa. Luego, tras un recorrido en el papamóvil, comenzó la misa. Él lleva la ley a su plenitud. Y por eso quiere ponernos en esa dirección, en ese estilo de seguimiento que supone ir a lo esencial, renovarse, involucrarse. A las 12 y 10 del mediodía, el Santo Padre partió de Lolaya Herrera hacia el Seminario Conciliar de Medellín, donde solo tuvo tiempo de almorzar. Sin hacer la siesta y para cumplir el itinerario, la caravana salió a cumplir la cita a Hogares San José. Posteriormente salió en papamóvil para el Centro de Espectáculos La Macarena para reunirse con los sacerdotes y religiosas del país. Con este evento concluyó la visita del Papa Francisco a Medellín, pues de allí partió en el papamóvil para el Olaya Herrera, de allí a Río Negro y luego a Bogotá.